Tiene la ventaja de que trata, el humor en prensa, ¿no? Trata la misma noticia que tratan los redactores, ¿no? Pero para que sea humorístico tienes que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Es como si cogieras un atajo para mirarlo desde otro lado, ¿no? Y mirar desde otra longitud, otra perspectiva distinta a como lo ven los redactores, ¿no? Quizá el marketing hoy es una de las grandes vías de escape o de salvación de muchas pequeñas empresas. El mundo de las nuevas tecnologías han sido capaces de aportar, creo que, elemento diferenciador hoy al marketing para las pymes, sobre todo. Yo creo que un humorista gráfico sirve para poco, para, ¿no? Para casi nada, ¿no? Porque realmente lo que ha conseguido, si vemos la historia del humor gráfico, lo que se ha conseguido con las viñetas es absolutamente nada, ¿no? Nada bueno, vamos, porque que una viñeta ha cambiado el mundo, pues no, pues entonces no. Yo creo que no servimos para nada, simplemente pues para alegrarte el café de la mañana 5 segundos. Y vamos, esa es nuestra función, yo creo, ¿no? Bueno, a nosotros nos sirve para pagar la hipoteca y eso, ¿no? Bueno, pero para que sí, se refiere para que sirve a la sociedad, ¿no? No, para echar un, pues yo qué sé, de vez en cuando consigues una sonrisa que dura muy poquito, pero menos es nada, ¿no? Menos de una piedra. Desde muy pequeños, los hermanos Rodríguez y Dígora se sintieron fascinados por el mundo de las viñetas. Y entre tebeos de Mortadelo y Filemón, cómics de Asterix y Obélix y revistas como La Codorniz, se fue fraguando la que habría de convertirse en su profesión. 30 años después, Idígoras y Pachi forman uno de los tándems más sólidos y respetados del panorama del humor gráfico nacional, y sus tiras cómicas en diarios como El Sur o El Mundo se han convertido en una suerte de islote en el que refugiarse de la tragedia cotidiana. Con motivo de una exposición dedicada a su obra, para conmemorar el 50 aniversario de la Facultad de Económicas y Ciencias Empresariales de la Universidad de Málaga, hoy en Tesis conoceremos a estos dos hermanos empeñados en hacer de la realidad un lugar más amable. Yo empecé a cobrar como dibujante antes, porque soy mayor, poco mayor, pero un poco así, ¿no? Y entonces, pues, yo empecé en el 85 ya, en el último año de mi carrera, que no tiene nada que ver con el dibujo, ya empecé a trabajar. Y, no, Pachi tenía otros intereses aparte del dibujo, pero como luego me vio a mí, que era, trabajaba en casa con el cafelito, la zapatilla, pues le dio envidia, ¿no? Y dice, yo me voy a apuntar también. ¿O no fue así? Sí, así fue. Y bueno, empezamos dibujando en periódicos locales de Málaga. Él empezó antes, yo empecé en la Gaceta de Málaga, me parece, ¿no? Sí. Yo empecé en El Sol del Mediterráneo. Y luego la firma conjunta de Dígoras y Pachi se la inventó un poco el director del Jueves, que era Jim, uno de los mejores caricaturistas, ¿no?, de España. Porque fue Ángela a Barcelona a presentarle trabajos nuestro por separado, y entonces le gustaron los dos, ¿no? Pero dijo, mira, tengo una página libre, ¿no?
o peleáis o fusionáis la firma, ¿no? Y así hicimos, ¿no? Hasta ahora, aunque seguimos dibujando por separado en el Diario Sur. Pues nosotros trabajamos de una forma un poco curiosa, ¿no? Porque como los dos somos dibujantes, ¿no? En otras parejas uno es más dibujante que el otro y tal. Nosotros no, nosotros somos dibujantes los dos, ¿no? Entonces, cuando tuvimos que ponernos de acuerdo, pues lo que pensamos, que podríamos haber pensado otra cosa distinta, pero lo que acordamos en ese momento fue que Pachi hacía un boceto rápido a lápiz y yo luego le doy el acabado con la tinta y la sombra, el sombreado y todo eso, ¿no? Y en cuanto a la idea, pues en eso sí que es una suerte, ¿no? Porque trabaja con otro, porque deja hasta la mitad de neuronas, ¿no? Nos ponemos a pensar y cuando uno tiene una idea, se la cuenta al otro y si al otro le gusta, se hace. Y si no le gusta, pues se sigue pensando hasta que uno tiene una idea más o menos brillante que convence al otro, ¿no? Yo para empezar no dibujo en página blanco, en cremita, ¿no? O sea que no tengo ese problema, ¿no? Y luego también nosotros empezamos a pensar dibujando, ¿no? O sea que casi nunca tenemos la página en blanco, ¿no? Nosotros como empezamos con bocetos así o pintando tonterías a ver si se nos ocurre algo, pues en realidad no tenemos la página en blanco ni 10 segundos, ¿no? Estás pintando garabatos, ¿no? Garabatos. Claro. Y muchas veces de los garabatos sale algo incluso, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Pero bueno. Y luego pasa una cosa, que también cuando menos tiempo hay, ¿no? Para pensar, porque tiene que cerrar el periódico o lo que sea, pues más rápido funciona la cabeza, ¿no? Entonces ya muchas veces lo que hacemos es empezar tarde, porque a lo mejor estamos por la mañana pensando y no se nos ocurre nada, ¿no? Porque la cabeza va tranquila, ¿no? El humor tiene la ventaja de que trata, el humor en prensa, ¿no? Trata las mismas noticias que tratan los redactores, ¿no? Pero para que sea humorístico tienes que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Es como si cogieras un atajo para mirarlo desde otro lado, ¿no? Y mirar desde otra longitud, otra perspectiva distinta como lo ven los redactores, ¿no? Entonces, pues a veces por eso y porque es gráfico más que literario, ¿no? Pues a veces pueden entenderse incluso mejor las noticias, ¿no? Porque también la caricatura es igual que si caricaturizas bien a una persona, se parece más a la persona que la foto, ¿no? Pues con el humor y con las noticias pasa igual, ¿no? A veces la exageración a lo que te lleva es al núcleo de la noticia, ¿no? Yo creo que es casi más importante, como ha dicho Ángel, no más importante, sino que una viñeta humorística dentro de un periódico buena, pues te da la referencia de la noticia y puedes comprender mejor lo que quiere decir el periódico, ¿no? Eso es como una anécdota que contaba un dibujante que le decían siempre el director, para alabarle la viñeta, decía, tu viñeta es todo un editorial, ¿no? O sea, tu chiste es todo un editorial. Entonces él un día le dijo al director para elevarle, tu editorial es todo un chiste, ¿no? Es como un chiste. Y se cogió un mosqueo el director que no veas, ¿no? La editorial también es lo que te marca un poco es la opinión del periódico, ¿no? Y nosotros lo que queremos tener es la opinión nuestra propia, ¿no? Coincida o no con la del periódico, ¿no? Y nosotros sí hemos tenido suerte porque nuestros directores han sido bastante tolerantes en eso, ¿no? Nosotros hemos ido siempre por libre, todos nosotros y nuestros colegas, ¿no? Entonces, como que a nosotros los vaivenes estos de, pues, políticos o económicos de los periódicos, como que estamos muy al margen. Se cruzará en camello. El periódico lo que te pide un poco es actualidad y a veces, pues, te cansa mucho, ¿no? Es muy aburrido a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estamos con los pactos, que llevamos sacando chistes de pactos que ya no sé yo qué se nos va a ocurrir más, ¿no? Y la verdad que sí, ¿no? Hombre, a veces pues hacemos una idea que no tiene nada que ver con la actualidad es una actualidad que no es la más importante, ¿no? Pero que para nosotros es importante. Por ejemplo, hay temas sociales que no se hablan y son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los refugiados, la crisis, bueno, de la crisis hemos hecho miles, ¿no? Pero
no sé, temas menores para la portada de un periódico, pero que son importantes también, lo consideramos, ¿no? Y así nos alejamos un poco de la repetición en los temas. Nosotros, por ejemplo, agradecemos mucho pues un tema como el de las ondas gravitacionales, que no tenemos ni idea de lo que es, pero le hemos sacado un partido estupendo, ¿no? Y además te libera la mente un poco de Sánchez, de Rajoy, de Iglesias, de Rivera, ¿no? Que estamos agotados ya, ¿no? Con esta gente, ¿no? Pero el cotidiano nos vale más para el trabajo periodístico, yo creo, ¿no? Pero luego ahí, para el trabajo que hacemos luego por nuestra cuenta, ¿no? Pues ahí tiramos más de la imaginación, de lo fantástico, ¿no? De la historia, ¿no? Por ejemplo, nos gusta explicarle la historia a los niños, ¿no? Porque los niños, pues con humor, aprenden más, ¿no? Y tienes ahí el caso de Asterix, ¿no? Que los niños conocen mejor la historia de Francia que la de España, ¿no? Porque aquí no ha habido nada parecido a Asterix, ¿no? Por ejemplo, El Quijote es un libro fantástico, espectacular. Y entonces lo estamos trayendo para Málaga, imaginando en qué escenario malagueño ocurrirían sus aventuras, y nos estamos pasando bomba también. Simplemente yo creo que la transgresión es otro ingrediente dentro de la viñeta, que tú la puedes elegir, como puedes elegir el humor absurdo o el humor negro, y la transgresión está ahí, ¿no? Tú la puedes coger para un tema o no cogerla, eso ya depende de la línea del dibujante, ¿no? La transgresión es inherente a la viñeta, ¿no? Pero puede ser la transgresión política, ir contra lo correcto, ¿no? Pero en el humor absurdo también hay una transgresión, ¿no? Que es con transgredir las leyes de la lógica, ¿no? En definitiva, el humor, para que sea bueno, tiene que ser sorprendente, ¿no? Toda la sorpresa hay una transgresión, ¿no? O sea que es una cosa que si no hay transgresión no hay sorpresa tampoco, ni hay crítica, y la sorpresa y la crítica son ingredientes de nuestro trabajo de todos los días, ¿no? Provocar por provocar, no. Lo que pasa es que sí es un gustazo también cuando das con la tecla y te metes con alguien que tú piensas que se lo merece, ¿no? O con algún grupo social, ¿no? ¿Sabes? Con los que abusan, ¿sabes? Entonces te metes con ellos, pero no para provocar, sino como para darle su merecido, metafóricamente, ¿no? Yo creo que la mayor provocación que en nuestro trabajo ahí es cuando empezamos a hacer una serie para El Jueves, que era Pascual Mayordomo Real, ¿no? Que era por allá, por el 94, 95, ¿no? Y trataba sobre la vida del rey y tal, y su familia, pero contada por el mayordomo, ¿no? Entonces, hasta entonces, no se había hecho nada de humorístico y sarcástico sobre la familia real, ¿no? Y eso fue, yo creo, la mayor provocación. Ya luego yo creo que abrimos un poco la veda, ¿no? Y ya, ala, ¿no? A desbarrar, ¿no? Nos pedían al principio bastante, ¿no? Luego yo creo que ya se hartó, ¿no? De que nos metiéramos, bueno, ¿no? Ya se hartó de nosotros el rey, ¿no? Ya, bueno, no nos pidió nada más, ¿no? Pero vamos, 4 o 5 sí que tienen allí. El tejido empresarial andaluz está confeccionado con miles de pequeñas y medianas empresas que luchan para sobrevivir a los tiempos que corren. La creatividad, el ingenio y la constancia son elementos indispensables para no desfallecer en el intento. Sin embargo, estas cualidades por sí solas no son suficientes para garantizar el éxito comercial. Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, un grupo de investigadores de diversas disciplinas asesora y ayuda a las empresas a implantar estrategias que mejoren su desarrollo económico.
un buen número de cooperativas, franquicias, iniciativas familiares y proyectos de profesionales autónomos ya han aplicado algunas de sus recetas basadas en la distribución, el marketing o la modernización tecnológica. En Andalucía tenemos menos de 500.000, unas 480.000 empresas y 479.000, digamos, son pymes. En torno al 70% de nuestro tejido empresarial es servicios. Entonces eso hace también que haya una cierta flexibilidad. Por ejemplo, el sector turístico está muy atomizado. Agencias de viajes que se han especializado solo en buceo. Y el buceo está en todo el mundo y el segmento es pequeño, no necesitas tener muchísimos clientes. Hay otros que se han especializado en el turismo rural, el turismo de naturaleza, que es muy atractivo sobre todo para otros países y para otro tipo de clientes. La clave para mí está en la creatividad, como decía antes, y sobre todo en la capacidad de reinventarse. Y creo que una pyme, al ser pocas personas, al ser generalmente gente que le apasiona lo que hace o que ama lo que hace, normalmente suele tener más capacidad para encontrar otros caminos. La realidad es muy compleja, muy cambiante. Lo que decíamos en el 2006 ya no sirve para una empresa en el 2016. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es un mundo totalmente dinámico, un mundo que lo que tú enseñabas a tus alumnos hace 10 años o los libros que publicaba sobre esos temas, no sirven para nada. ¿Es porque ha habido una crisis? En parte, pero en parte porque la empresa es un elemento vivo. La franquicia es hoy la mejor herramienta de crecimiento para una empresa o para un autónomo que no tiene recursos propios para seguir creciendo. Almeida Viajes, MC Inmobiliaria en su momento, Clip Viaja ahora o la Mobi, que todos ellos han sido líderes en su sector partiendo de una empresa o familiar o de un autónomo que iniciaba pues, una nueva andadura. Al ser un mundo muy atractivo, también es un mundo peligroso porque el gran problema que puede haber es pues la falta de claridad a la hora de compartir el modelo de negocio que tú tienes. Tienes que pasarle a tu franquiciado, o sea, a esos pequeños empresarios que quieren también crecer contigo, tus secretos. Y no siempre estas marcas que franquician están dispuestas a compartirlas. Entonces yo siempre hablo de las verdades y las mentiras de la franquicia. ¿Qué días tienen los chivos estos? Están naciendo ahora. Están todos los días pares en 20 o 30 cada. ¿Cuántas crías se te quedan sin que la madre las coja? Un 20% más o menos. Es un coste grande, ¿no? La verdad que es un coste grande, sí, pero claro, tendría que comprar un robot. Pero claro, como está la situación, pues no estoy planteando de comprar un robot. Mi bisabuelo ya era ganadero, mi abuelo era ganadero, mi padre ganadero, esto lo traemos en la sangre, vamos. Tenemos muchas dificultades, aparte de la leche, aparte de los chivos, el precio que tienen los chivos, aparte el tiempo, los forrajes. Ten en cuenta que nosotros, no directamente, pero indirectamente, hay siempre 7 u 8 personas que viven de nosotros, de los ganaderos. Hay 170 socios en la cooperativa de Agamma. Nosotros estamos casi de segundo plano, el que está más el gerente y bueno, la junta rectora nos reunimos todos los meses. Nosotros llevamos la leche y transformamos una parte de la leche, el 10%, que te hacemos los quesos. 4 tipos de queso. El 90% sale de la provincia, entonces la idea es que ese 90% también se transforme, es decir, no tenga que irse fuera para luego volver transformado en otro tipo de queso, sino que aquí mismo se transforme. Ese margen se quedaría aquí y repercutiría en los ganaderos. Si hablas con cualquiera de ellos, el problema que tienen es el precio de la leche, ¿no? Están muy atomizados y no tienen ningún tipo de... No pueden hacer ningún tipo de presión pues porque no tienen fuerza. La industria es totalmente comercial, es decir, es particular y lo que van es a ganar dinero, con lo cual, ¿dónde pueden apretar? Pues aprietan al pequeño, que es el que no tiene ningún poder de negociación al tener en varios sitios donde coger, pues primero eligen
por la cercanía de la carretera, por la facilidad de recoger la leche, porque eso reduce mucho los costes de transporte, ¿no? Entonces, en el sitio donde hemos estado, pues meter un camión grande que entre de gran tonelaje, que en un solo viaje se lleve mucha leche, pues es muy complicado. Entonces, la cooperativa llega a esos sitios donde no llega la industria, ¿no? Las cooperativas se han mantenido en unos porcentajes altísimos de supervivencia, porque realmente te permite unas flexibilidades a la hora de recursos humanos, como puede ser salarios, etcétera, que la empresa no te lo permite. La filosofía que mueve a este tipo de empresa se basa en unos principios mucho más éticos. Ahora nos esperan 2 o 3 meses con una incertidumbre que no sé yo lo que ocurrirá el mes de marzo y abril. Ha caído que no ha sido un 50%, ¿no? 50% ha caído la leche. ¿La cooperativa os ha servido para aguantar el tirón o no? Bueno, la cooperativa estamos añadiendo un poquito el precio del normal que hay de la leche ahora mismo. El precio que tenemos de la leche le estamos añadiendo un poco del queso. Lo que tú me comentabas antes, tendremos que transformar el 100%, pero tampoco tenemos instalaciones adecuadas. Tienen que apostar por los ganaderos. Si apuestan por los ganaderos, ahí todavía se están quitando explotaciones. El relevo generacional está quedando que cuando hay unas reuniones en la cooperativa, la mayoría de los ganaderos son todos de 50 o 60 años. Entonces yo creo que como esto no le dan una solución, de aquí a 9 o 10 años, pues no va a haber nadie en el campo y ganadero. Quizá el marketing hoy es una de las grandes vías de escape o de salvación de muchas pequeñas empresas. El mundo de las nuevas tecnologías han sido capaces de aportar, creo que, elemento diferenciador hoy al marketing para las pymes, sobre todo. Herramientas sencillas como la página web, el correo electrónico masivo a los clientes, el posicionamiento, es decir, conocer a través de herramientas como, sabéis, de Google Analytics, saber realmente quién te visita, de dónde viene, de qué ciudad, en qué hora, saber incluso qué compran y cómo lo compran. Esas herramientas han permitido que tú le puedas decir realmente a una empresa: oye, usted, si usted quiere realmente llegar a tal segmento, tiene que hacerlo de esta manera. Se ha generado un tipo de empresa que solo existe aquí en España legalmente, que son las sociedades laborales. Hablamos de empresas de economía social. Son pequeñas empresas, altamente rentables, fundamentalmente sector TIC, la han usado muchísimo toda la gente, los jóvenes, y empresas solidarias con otra visión. Lo que se obtiene se va en gran medida a reinvertir y se va a utilizar para unos fines sociales. En Andalucía y en general en España creo que somos mucho de la dualidad, palmadita en la espalda cuando te va bien y de crítica corrosiva cuando alguien fracasa. Yo creo que el fracaso es un camino hacia encontrar tu sitio, pero creo que en la empresa y en la vida. Tanto en Estados Unidos, como siempre se habla, pero hablando aquí en Europa, en otros países centroeuropeos, el fracaso es muy habitual. Lo que es importante es que el fracaso en estos países va acompañado simplemente de un no éxito, no de un fracaso y de un escándalo, como suele ocurrir aquí, ¿no? Entonces, siempre que sea una experiencia más, también es cierto que aquí estamos más acostumbrados a vincularnos con una actividad casi para toda nuestra vida. El emprendimiento no depende del número de personas nuevas que montan una empresa. El emprendimiento tiene que estar dentro de cada persona. O sea, reinventarse, tú te puedes reinventar desde tu puesto de trabajo. Y eso es emprender. Parece que hay que crear una empresa nueva para emprender. Emprender es plantearte en tu vida nuevos retos. Y luego pasa una cosa, que también cuando menos tiempo hay, ¿no?, para pensar, porque tienen que cerrar el periódico o lo que sea, pues más rápido funciona la cabeza, ¿no?
Entonces ya muchas veces lo que hacemos es empezar tarde, porque a lo mejor estamos por la mañana pensando y no se nos ocurre nada, ¿no? Porque la cabeza va tranquila, ¿no?